Buenos días a todos. En primer lugar, quisiera agradecerles de manera muy sentida, de mucho corazón, el que nos hayan visitado. Ya son algunas visitas. Y un poco por los comentarios, mucho por sus comentarios, sentimos que debemos continuar con esta serie de pláticas. Perdón que trate un caso personal, pero viene a colación. Hace unos días éramos 2 de 5 miembros de la familia nuclear, nada más habíamos 2. Hoy día nada más hay 1, que soy yo. Mi hermano se acaba de ir. Bueno, entonces mi reflexión fue: mientras esté aquí es que tengo una misión. Entonces yo estoy identificando esa misión personal con platicar de estos temas a la gente. Si gracias a estos, a esa plática, a esos intercambios con la gente, logramos que una persona se convenza de que gracias a su evolución personal puede tener la conciencia, la vivencia de Dios en sí mismo, ya valió la pena todo esfuerzo, toda mi vida ya valió la pena todo. No sigue cuando hay más de una persona interesada. Entonces yo estoy identificándolo como mi misión esto. Tengo muchos años queriendo hacer este tipo de actividades. Entonces les agradezco mucho, como les digo, a familiares, amigos, el favor que me están haciendo con su atención. Por otro lado, en la tres comentarios. Uno, hoy vamos a hablar sobre el procedimiento, el método, la forma de poner en práctica caminos nuevos, que es nuestra propuesta. Y vamos a empezar a hablar en términos generales de lo que es meditación, para dejar para una tercera sesión meditación en términos de beneficios, mantra, posición, ejercicio diario. Ahorita lo vamos a ver. Y dejar para una tercera sesión lo que es chakras. Chakras muchas veces se toca, pero se toca muy de soslayo, muy rápido. Y es tan importante que quisiera dedicar un poco más tiempo. Bueno. En lo que es el método sugerido para instrumentar, poner en práctica caminos nuevos, quisiera que viéramos 2 o 3 puntos. Uno, la objetividad. Nosotros, el ser humano, es muy dado a no ver con objetividad, con cientificismo, ¿por qué no decirlo?, las cosas como son. Siempre anteponemos a una situación, la que sea de cualquier índole, anteponemos nuestra emoción. Y ya con emoción, hagan de cuenta que es una lente de color. Ya no ves el color como es, sino lo ves teñido de verde, de azul, de morado, no sé. Entonces, más que nada, hay que quitar ante una situación un tanto difícil. Caminos nuevos se recomienda. Es una forma de vida, es una nueva visión de la vida. Pero se recomienda utilizarlo sobre todo en situaciones difíciles que todos tenemos. Hay que enfrentar situaciones difíciles. Bueno, entonces, por un lado, caminos nuevos es una nueva forma de vida que sugerimos. Y por otro lado, con mayor razón, cuando tenemos una situación que hay que enfrentar, que hay que resolver, porque de alguna manera nos molesta, precisamente nuestras emociones o en otros aspectos, pero más que nada nuestras emociones. Entonces, el primer paso de caminos nuevos es ver esa realidad que tenemos que resolver con objetividad. Verla, yo, como les digo, no sin ambajes, con cientificismo, tal como es. Abstrayéndonos de emociones como el resentimiento, el odio, el miedo, muchas. El hombre es muy dado a actuar en base a sus emociones. No es malo actuar en la emoción. Con emoción, no es malo, pero no las controlamos. Es malo que no sepamos controlar nuestras emociones. Entonces, en primer lugar, retirar de esa realidad para verla con claridad, las emociones, ver con objetividad la realidad, qué elementos tiene, qué aspectos tiene, cuál es realmente el problema, realmente, no hipotética o emocionalmente, cuál es realmente el problema. Es el primer punto. Viendo esa realidad como primer término, necesitamos echar mano de la ley de compensación. ¿Qué es la ley de compensación? Cualquier circunstancia en la vida tiene pros y contras que no estamos acostumbrados, y según la situación mental o psicológica de la persona,
tiende a ver más los contras que los pros, soslayan los pros. Y cualquier situación en la que se les ocurra, imaginen, recuerden una situación y van a ver que tiene pros y contras, nada más que nos inclinamos mucho, tenemos el vicio de inclinarnos mucho hacia el aspecto negativo de esa situación, de ese fenómeno. Entonces hay que echar a andar la ley de compensación. Todo en la vida absolutamente tiene pros y contras. Las cuatro leyes de espiritualidad hindú o tibetana, que se las sugiero cariñosamente que las revisen, son cuatro leyes de espiritualidad. Dicen, todo pasa en el momento que tiene que pasar, a las personas que le tienen que pasar y en la forma que tiene que pasar. Dios en su grandiosidad, cualquier circunstancia de la vida, sea para una persona o varias personas, sucede en términos de que esta circunstancia le va a hacer bien, ulteriormente bien. De repente piensa uno en un daño, en un mal, en una pena, pero no, ulteriormente el tiempo lo dirá, las circunstancias, el tiempo y el análisis bajo control de emociones, se va a dar cuenta que eso que fue penoso, que fue doloroso, tuvo su sentido espiritual. Entonces, las cuatro leyes espirituales, insisto, les sugiero cariñosamente que las investiguen, siempre están operando. Absolutamente en todos los momentos de nuestra vida están operando. Entonces, eso tiene que ver mucho con el control de las emociones. No actuar, no sentir de manera automática una tragedia, una pena, una desesperación, sino que darle tiempo al proceso, asentar la emoción, asentar la percepción de la emoción. Todo tiene su tiempo, todo en la vida es un proceso, nada se da así como a veces están cayendo las aguas, que de la nada no hay nada y de repente un chubasco tremendo, no. Todo tiene un proceso, todo en la vida tiene un proceso. Entonces, asentar la mente, las emociones, para dejar pasar ese proceso. Hay veces que con el propio proceso ya se dio solución al problema. Simplemente con tener la paciencia, no tener la avidez o la desesperación de que siente uno que no puede uno enfrentar la pena. A lo mejor nada más, en muchos casos, con la espera paciente, inteligente, se resuelve el problema. La gente dice, todos los dichos populares, si los analizan, tienen su sentido profundo. La gente dice, no, con el tiempo se resolverá, no te preocupes. Pues sí, y tiene razón. Y ahí sí hay miles de dichos populares que tienen su razón profunda. Bueno, este también es muy importante en los caminos nuevos. Selección de cursos de acción holístico. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que tener un pensamiento holístico, completo, mucho más horizontal que lo que tenemos. Entonces, yo me imagino, para este efecto de caminos nuevos, como hay pocos, lamentablemente hay pocos, pero los hay, que son como médicos holísticos, que igual son alópatas, que naturistas, que aplican acupuntura, que aplican digitopuntura, que aplican masajes. ¿Por qué? Porque tienen opciones, diversas opciones para aliviar al paciente. Lamentablemente, cada una de esas corrientes o disciplinas o técnicas se aplican de manera unilateral y normalmente el médico alópata, el médico naturista, tiende a sentir y a actuar en consecuencia como si su método que domina, que conoce, esa es la cura a todo. No es la cura a todo. Si nosotros somos universales, la manera de atacar problemas emocionales, físicos, también es universal. No es unilateral, no está seccionado. El hombre es universal. Desde el momento en que somos, como hemos comentado, hombres y mujeres, dioses, pues somos universales. Que no nos demos cuenta es otra cosa, pero somos universales. Entonces, en la selección de la solución, hay que considerar que las líneas de acción
deben tomarse de todo un banco de información, de muchas técnicas que necesitan dominar. Perdón que toque un caso personal. Recientemente fui con una terapeuta que utilizaba principalmente Ayurveda, muy bien, muy profesional, muy seria, muy cariñosa. Utilizaba Ayurveda como técnica. Y mi malestar era que tenía un dolor en la espalda. Entonces lo comenté. Bueno, ¿usted por qué viene? Porque tengo un dolor en la espalda, así ya sabe. Ok. Y después de una o dos sesiones dice, su dolor en la espalda obedece a que por su nueva situación económica de carencias, de carestía, no lo aguanta y está reflejando ese dolor. Porque el enfoque que da ella a los malestares es el enfoque de las emociones. Lo reflexioné y dije, tiene mucha razón. Tiene mucha razón, puede ser emocional mi problema, no fisiológico. Bueno. Pero después ya no le hizo seguimiento al tratamiento que me dio. No sé en qué términos fue el tratamiento de las emociones, pero sí me alivió muy transitoriamente. Después fui al seguro y la doctora me dio, sin mucho análisis, me dio complejo B. Dice, tómese complejo B. Bueno, y yo sin mucha convicción tomé una o dos cápsulas de complejo B. Y hasta que ayer antier en la reunión por motivo de mi hermano, una prima me dijo lo mismo. Dice, es que necesitas comer mejor. Es debilidad lo que tienes. Ah, caramba. Pues sí, tiene razón. Digo, es muy probable que tenga razón porque el complejo B me está cayendo muy bien, que me recomendó Yamati. Toma el complejo B, lo tomé. Y santo remedio. Entonces, ¿qué pasa? Por holística que sea, por ayurveda que sea, no veo de manera integral ni hizo seguimiento, ni veo de manera integral el problema. Y no tocó el alimento, por ejemplo. Y sin embargo, el complejo B, de alguna manera, como son vitaminas, pues tiene que ver mucho con los alimentos. Lo que me hizo bien fue el alimento. Entonces ahí es un ejemplo, no es crítica ni mucho menos, sino simplemente un ejemplo de que no se ve a la persona de manera holística, ni se piensa de manera holística. Entonces en los nuevos caminos, lo que sugerimos es que se vea de manera holística, se vea todos los aspectos, todas las posibilidades que hay. Son muchas las posibilidades. ¿Que hay que estudiar más? Sí, claro que sí. Por supuesto que sí. Un médico holístico tendría que pasarse estudiando. Pues sí, que se la pase estudiando. Hoy está estudiando Ayurveda aquí, ahorita naturismo, ahorita homeopatía. Pues qué bueno. Si el ser humano se hizo para tener conocimientos, entonces, que tienen que estudiar muchos años, pues sí, que querer estar estudiando muchos años, pues sí. Es un esfuerzo mayor, sí, es un esfuerzo mayor. Claro que es un esfuerzo mayor. Pero así que en la medida en que el problema es un tanto más complejo, el esfuerzo debe ser mayor. Bueno, y el último, que es fundamental, el último paso de los nuevos caminos, que es fundamental y se da en todas las tareas de nuestra vida, es la Santísima Trinidad. ¿Cómo entendemos aquí la Santísima Trinidad? Cualquier cosa que hacemos buena, tiene tres fases, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre es cuando decidimos, voy a arreglar esa trave, porque cada vez que pasan, lo voy a subir, cada vez que pasan se pegan en la trave. Es una decisión inspirada por el Padre. Hijo es que juntes las herramientas, traigas tiempo, traigas una escalera, traigas las herramientas, el cemento, lo que necesites para elevar esa trave y que no le pegue a la gente. Y Espíritu Santo es cuando lo echas a andar y ves que se pudo. Es cuando el Espíritu Santo actúa y resuelve el problema. Ahí se presenta la asistencia de Dios en cualquier proceso que esté en que estés queriendo resolver. Un programa, una presentación, una tarea, lo que sea. Entonces, pedirle a la Santísima Trinidad que te asista en lo que quieres hacer. Lo que quieres hacer es bueno, se va a presentar Padre, Hijo y Espíritu Santo, se va a dar. Entonces, pedirle
pedirle con toda claridad, digamos, la asistencia. Aunque no se la pidas, te la va a dar Dios a través de la Santísima Trinidad, pero se la pides con mayor razón. Bueno, entonces esos pasos son los que sugiero para los nuevos caminos. ¿Por qué es nuevos caminos? Porque en lugar de irte con un solo curso de acción, una sola corriente filosófica, te vas esencialmente, no digo que sean las únicas, las cuatro escuelas de pensamiento que ya comentamos, sino que son cuatro que considero de gran utilidad espiritual, pero puede haber más, puede haber 8, 10, 12, 15, 20, no sé. Entonces, pero ahí es donde vas a obtener las herramientas, el herramiental del médico holista que atiende realmente con una visión holística a la persona. Bueno, no sé si con esto queda un poquito más claro lo que es el proceso de nuevos caminos. Bueno, ahora, alguien me comentó, pero es que de repente hablas de caminos nuevos, de repente de Ayurveda, de repente de meditación, por decir algo, y tiene un sentido filosófico. Es que el universo así se presenta. El universo no se presenta de que solo hoy va a haber fenómenos astronómicos. Mañana va a haber situaciones familiares. Pasado mañana situaciones profesionales. No. Se presenta de manera universal el universo, valga la redundancia. Se presenta todo. Y tienes que ir atendiendo todo conforme tu capacidad de atención del universo, de tu vida. Entonces, por eso, ¿qué es más importante? La meditación, los chakras, la visión de nuevos caminos. ¿Quién sabe? Depende de la circunstancia. Por eso lo pensé, creo que no se lo dije a esta persona. Es que tema en que toquemos es que tiene su sentido. Tiene un sentido, ya valió la pena. ¿En qué orden se presenta el universo, las situaciones, los problemas, las soluciones? No se presenta ni por abecedario, ni cronológicamente, ni por fecha, ni por persona. Se presenta y ya. Entonces tenemos que irnos haciendo esa idea. Que conforme venga, como dice otro dicho popular, hay que agarrar el toro por los cuernos. Pues sí, hay que enfrentar al universo como venga, la vida como venga. Bueno, entonces por eso pensé, bueno, a lo mejor tiene sentido lo que dice, pero a lo mejor lo que toque en este programa de pláticas tiene su sentido, tiene un sentido, ya estuvo, ya pasó la prueba, ya se puede palomar. Coyunturalmente alguien me decía, ¿sabes qué? Mete algo sobre el proceso de muerte. Fue coyuntural, tuvo que ver mucho con mi hermano, yo lo sé. Y dije, pero es que es muy importante. Cualquier persona tiene un pánico tremendo a la muerte y mientras más información tengas, más miedo, más se te quita el miedo. Entonces dije, sí voy a tocar la muerte y es lo que, si nos da tiempo, empezamos la siguiente sesión o quizás hasta la cuarta. Depende mucho de cómo se desarrollen las pláticas. Bueno, entonces entrando ya, porque hay veces que se me embotan las ideas y revuelvo y traslapo y todo. Entonces, después también soy muy dado a aparentemente disvariar, pero tienes una disvariación que tuvo sentido con lo que estoy diciendo. Finalmente después se va a dar cuenta por qué estaba hablándonos de la muerte y nos habló de sus zapatos. ¿Tenía algún sentido hablar de los zapatos también? Bueno.